que nada, pues muchas tardes y gracias por estar aquí. Carlos, muchas gracias por... Ahora sí soy tu campeón. La verdad, no estoy a gusto, no estoy conforme en la forma de que yo gané este campeonato. Lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. Yo quería quitárselo a la mejor, porque para ser la mejor la tenía que vencer a la mejor. Pero creo que para ser la mejor tengo a la mejor de coach. Creo que me va a seguir dando sus críticas constructivas, porque cada crítica que ella me da yo no la tomo mal. Porque para ser mejor voy a aceptar cada una de las críticas que ella me da. Hasta ahorita, desde que yo empecé y empecé a enfrentarme con ella, esa fue mi meta, vencerla para considerarme una de las mejores. Así que se retira. Estoy muy muy triste, porque dentro de la lucha libre es mi madre, es la persona que más me ha apoyado en esto, aquí en la Ciudad de México, la que me abrió su casa, sus puertas, y más que nada con la que me he sentido yo arriba del ring. Pero no la voy a defraudar. Creo que tengo los mejores entrenadores en mi casa, y creo que voy a dar todo por esa copa de la Felicidad Moreno, y se va a ir a mi casa. Así como se fue ese cinto, se va a ir a la copa. Me siento muy contenta de pertenecer a este gran cartel, y más que nada me siento muy, muy, muy honrada de estar en el homenaje a Rosy Moreno. La verdad, muchísimas gracias. Espero contar con todo su apoyo, que toda la gente vaya. Es un gran homenaje, honor a quien honor merece, Rosy Moreno. Y la verdad, pues hay que llevarnos esa copa a casa.